か？いよいよ私たちも卒業だね。マモルくんが一緒じゃなくてちょっぴり寂しいけど、私もクラスの友達もみんな元気だから安心してね。私中学生になるんだから少しは大人にならなくっちゃなんて考えてるんだけど、年男はいつも私のことガキ扱いばっかり、頭にきちゃう。マモルくんは春休みは何をして過ごすのかな。北海道はまだ寒いのかしら。風邪なんかひかないように気をつけてくださいね。ゆう、卒業おめでとう。卒業ったって中等部に進むだけなんだからどうってことないよ。まあそりゃそうだな。ゆうちゃん、じゃあね、また4月、バイバイ。あ、ちょっと待ってて、としよう。おっす。よ、今日なんか予定ある？僕ね、僕アイちゃんと約束があんの。わったわった。俺はね、ユウに聞いてんの。私何もないよ。じゃあ、あれ行ってみないか。あれ？ほら、今日だろ、立花さん。そうか。だけどさ、ユウが中学生だなんて、笑っちゃうな。El broche encantado. El adiós de Crimi. ¿Es cierto que el rodaje de la segunda película de la señorita Raquel comenzará dentro de poco? Sí, será una película fantástica, pero de momento no puedo dar más noticias. Si me permite, quisiera hacerle una pregunta algo personal. ¿Qué le ha dicho a la señorita Raquel tras haber sido liberada? Pues le he dicho que ya no podía aguantar más sin ella. A decir verdad, cuando Crimi desapareció hace 2 años, fue cuando me di cuenta de lo que Raquel significa para mí. ¡Antonio! ¿Cómo te atreves? Todavía no hemos fijado la fecha de nuestra boda, pero a pesar de que el trabajo nos tiene ocupadísimos, esperamos poder casarnos cuanto antes. ¿Verdad? ¿Eh? ¡Es Crimi! ¿Pero por qué me miran todos? No, no es ella. Sí, tienes razón. Es extraño, yo hubiese jurado que era ella. Se parece mucho a Crimi. Alfonso, ¿me das un poco más? Claro. Dime, ¿tú también encuentras a Crimi tan atrayente? Yo... ¿Qué pregunta más tonta? Basta con pronunciar su nombre para que te ruborices.
Dame más. No, ya es suficiente, te va a hacer daño. Ya sé que ella hubiera sido una actriz mejor que yo. Ha sido una gran pérdida. Me doy cuenta de ello. Oye, estoy harta de hacer estas odiosas comparaciones. Dame otra copa. Venga, llénala hasta arriba. No, ya es hora de que vuelvas a tu casa. No, antes quiero emborracharme. Camarero, otra botella, por favor. Ya está, ya estamos en casa. ¿Dónde estará el interruptor de la luz? Ah, aquí está. Ya está. Ah. Me encuentro mal. Ah, espera un momento. Toma esto, es una medicina, te hará bien. Eso es. Si vomitas dentro de poco, te sentirás mucho mejor. Siento causarte tantas molestias. Es la misma historia de siempre. Yo estoy celosa de Creamy y al final siempre lo pagas tú. Tú eres tan amable conmigo. Verás, cuando trabajamos juntos siempre eres el mejor colaborador que encuentro. Estás dispuesto a echarme una mano en cualquier momento. Antonio es distinto. Antonio no me comprende. De todas formas, una cosa es cierta. Haré lo mejor que pueda esta película. Ya está. Exacto. Telefoné un día después diciendo que no iba a volver. Después no hemos sabido nada. Sí, hace 4 días. Por supuesto, yo haría lo mismo si pudiese. Pero estoy con los ensayos. Y tampoco sabía a quién mandar en mi lugar. ¿Puedes ir tú? Papá, salgo un momento. Hola, Marta, estoy aquí. Hola, me alegro de volver a verte. ¿Qué? ¿Entonces tú ya lo tienes? Sí, pero a ti no te hace falta. ¿Cómo que no? Mamá tiene pensado comprarme uno. Hemos llegado. ¡Señor Alfonso! ¡Señor Alfonso! No sé, a lo mejor ha salido. No le habrá pasado algo malo. ¡Marta, por favor! Oh. Hola. ¡Ay! Toma, del guión de la película. ¿El guión de la película? Exacto. ¡Señor Alfonso! ¡Señor Alfonso, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra mal? Por favor, conteste. Tengo hambre. Dice que se muere de hambre. ¿Eh? Alfonso, nunca te hubiese creído capaz de tanto. Ya tenemos a los dos actores protagonistas y pienso que los efectos especiales no serán demasiado costosos. Aparte de alguna modificación, como guión no está mal. Lo que pasa es que no podemos empezar aún. La producción de la película ha sido aprobada, pero nosotros todavía no estamos preparados para empezar el rodaje. Me gusta mucho, me parece que es un guión excelente. Por favor, utilicemos este guión. Pero no podemos empezar enseguida. ¿Quién se va a ocupar de las cámaras y de la dirección? Hola, he oído que queréis confiarme una película. ¿Qué? Me preguntaba cuándo os decidiríais a llamarme. De todas formas, os doy las gracias y me pondré a trabajar ahora mismo. Aquí hay una equivocación. ¿Eh? Si quieres, nosotros podemos echarle una mano. Ahora mismo estamos de vacaciones. Seguro que tiene algún trabajito que podamos hacer nosotros. ¡Por favor! ¡No le causaremos ninguna molestia! ¿Qué es esto? ¿Una conspiración? ¡No tenéis ni idea de lo que significa organizar una película! Bien, Antonio. Hagamos la prueba. Pero, por favor, mamá, ¿por qué no quieres comprármelo? Porque es demasiado pronto. Todavía no lo necesitas, tesoro. Hazme caso. ¡No! ¡Yo lo quiero ahora! Si fuese por ti, no me lo comprarías nunca. ¿Cuánto debo esperar todavía? ¿A qué viene este escándalo? ¿Qué es lo que quieres? Nada, papá, nada. Por favor, mamá.
de acuerdo. La próxima vez que salgamos juntas te compraré uno. Vale, acuérdate de lo que has prometido. Adiós, papá. ¿Va a casa de Enrique? No, va a los estudios del señor Antonio para echarle una mano. ¿De verdad? ¿Le han dado un papel en la película? No, querido, pero es maravilloso ser joven y tener la oportunidad de hacer tantas cosas. ¿Qué hacéis vosotros dos? ¿Ya habéis comido vuestro desayuno? Es inútil que me hagáis tantas talamerías. No voy a daros más, ¿entendido? Bien, chicos, hoy empezaremos el rodaje. Estoy segura de que será una película estupenda. Sí, pero no será de bichos como a ti te gusta. Le sé de sobra. Adelante, chicos. ¡Mucha suerte! Entonces este es el programa. Echadle una mirada, por favor. Los guiones estarán listos mañana. Ricardo y tú os encargaréis de ir a recogerlos y traerlos aquí. De acuerdo. ¿Y bien? ¿No os parece demasiado excéntrico como vestuario? No, al contrario. Es exactamente lo que necesita. Usaremos este. De acuerdo. Enrique, ¿después podrás echarme una mano, por favor? Vale. Vamos, Enrique, ¿por qué no quieres que te ayude? Es demasiado difícil para ti. ¿Por qué no me traes un refresco, Susana? Vaya rollo. Ahora el problema es encontrar una mujer para el otro personaje. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? Nada, perdona. Te tomé por otra persona. Qué sensación tan extraña. Es como si una voz desde las estrellas me llamase cada vez más fuerte. ¿A vosotros qué os parece? ¿No la oís? Ayer empezó el rodaje de la última película de Producciones Partenón. Una película que tiene como título La historia de dos mundos. Una curiosa película que tiene solo cuatro personajes. Otro detalle es que las actrices protagonistas interpretan ambas un doble papel. Aunque los papeles principales están ya asignados, aún queda otro papel por asignar. Mamá, papá, me marcho. Adiós. ¿Y así? Estos dos mundos que pertenecían a distintas galaxias entrarán pronto en colisión. Si esto ocurriese, el mundo de los humanos y el mundo dominado por los robots se desintegrarían en el espacio. Es cierto, pero la misteriosa fuerza que rige el universo destruirá uno de los dos mundos antes de la colisión, de manera que uno de ellos sobrevivirá al cataclismo. Para ver cuál de los dos mundos debe sucumbir, dos representantes de cada uno de los mundos tendrán que enfrentarse en batalla. Dos humanos para la salvación de los hombres y dos máquinas para la de los robots. Solo sobrevivirá el mundo de los vencedores. Y los vencidos serán destruidos. Los cuatro guerreros elegidos tendrán que luchar hasta la muerte. ¡Anda! Entonces ese sería el argumento de la película. Claro. ¿No has leído el guión? ¿Cómo voy a leer el guión si desde que tú lo has cogido nadie lo ha vuelto a ver? Es verdad, no me había dado cuenta. Yo me marcho, nos veremos más tarde. ¡Espera, Susana! ¿Qué te pasa? Susana, ¿dónde estás? ¡Susana! Hola, Enrique. Hace un momento me encontraba mal, pero por suerte se me ha pasado. ¡Me encuentro mejor que antes! No sabes lo que estás diciendo. Ven a verte al espejo. ¿Qué?
Enrique, pero si yo no he hecho nada, ¿cómo ha ocurrido? A mí también me gustaría saberlo. De todas formas, intenta volver a ser Susana. ¿Pero cómo lo hago? Prueba con las palabras. A ver. Pápelo, pépelo, pirón, pum, pum. ¿Lo he conseguido? ¡Es más fuerte que yo! Algo no ha funcionado. A lo mejor te transformas más tarde. ¿Tú crees? Eso espero, pero de momento será mejor que te escondas. Sí, pero ¿dónde me escondo? Además, no sabemos cuánto tiempo estaré así. Tienes razón. ¿Pero qué pasaría si te viese el señor Antonio? ¡Ven, corre! Bueno, buscaré otra protagonista entre esas chicas. Me parece buena idea. Siempre y cuando no vayas buscando una nueva crimi. Claro que no. Y cuando hablamos de ella, nunca sé si puedo fiarme de ti. ¿Eh? ¡Creamy! ¿Qué dices? No. Creamy, no puedo creerlo. De todas formas, estaba seguro de que un día volverías. Me parece que usted se equivoca. Yo no me llamo Creamy. Yo me llamo Creosota. ¿De qué se ríe? ¿No me cree? ¡Cállate! ¿Por qué habrá aparecido tan de repente? ¿Qué intenciones tendrá? Soplan vientos de tormenta. Esta Creamy es un aguafiestas. Es esta forma de comportarse. Desaparece durante 2 años y vuelve justo a tiempo para quedarse con un papel en mi película. Esperemos que rechace la oferta. ¿Qué? Los guiones ya están. Ah, sí, gracias, Ricardo. ¿Dónde está Susana? No se encontraba bien y se ha ido a su casa. ¿Pero sola? Sí. ¿Por qué no la has acompañado tú? ¡Mirad! ¡Ahí está Creamy! ¿Qué habéis decidido? Su parte se empieza a rodar mañana. No te enfades, Raquel. Lo hice solo por la película. Teniendo en cuenta la rivalidad entre vosotras dos, hemos pensado que la escena cumbre resultaría más convincente si el otro personaje lo interpretara Creamy. ¿La escena cumbre? Es decir, en la escena del combate entre salvajes a la manera humana, uno de los personajes lo interpretaría Raquel y el otro lo haría Creamy. Sí, así es. Ella será tu adversaria. Ah, comprendo. Bien, acepto. Creía que no ibas a aceptar. He tenido que hacerlo, Enrique. La verdad es que si por mí fuese, no lo hubiera hecho. Pero ahora ya estoy metida en esto y no puedo volverme atrás. No sé cuándo volveré a ser Susana. Y siendo Creamy, no puedo volver a casa. Por tanto, tendré que trabajar para mantenerme. Como ves, mirando las cosas bajo este aspecto, yo diría que me conviene. ¿Que te conviene aceptar ese papel? Sí, pero estoy preocupada. Verás, no estoy segura de que Raquel tolere mi presencia. Después del anuncio de su noviazgo, te has convertido en un peligro para ella. Necesitarás mucho valor para trabajar con Raquel. Esmeralda, vamos. Voy, mamá. De todas formas, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Ya está, hablaré con ella. ¡Bien! ¡He vuelto a ser Susana! Escucha, vamos a fingir que no sabemos nada. En parte lo siento por el señor Antonio, pero diremos que no sabemos a dónde ha ido Creamy, ¿de acuerdo? Sí. Todos se preguntarán por qué Creamy consigue huir de los líos. ¡Qué daño!
Perdonad el retraso. No importa, Creamy. Bien, muchachos, ya podemos irnos. Muy bien. Ha vuelto a ocurrir. Entonces has decidido que esta noche vamos a dormir todos a tu casa. Sí, mi chalet está cerca de los estudios. Así estaremos más cómodos y llegaremos a trabajar juntos. ¡Qué maravilla! Serán como unas vacaciones. ¡No vuelvas a mirarme! Enrique, estoy mirando por todas partes y no la veo. Por supuesto que no la ves, porque no ha venido. Hoy se sentía un poco mal, tenía algo de fiebre. ¡Enrique, se puede saber por qué estás pelando de hacérmelo ahora! ¡No, gordo! ¿Te encuentras bien? Sí. Raquel, ¿por qué no nos cantas algo? En el autobús hay un casete y yo he traído unas cintas. Es una buena idea, sí, cántanos algo. Bien. Por ocaso has puesto una canción de Creamy, lo habéis hecho para reírnos de mí. Venga, Raquel, no seas rencorosa. En el fondo, Creamy siempre será Creamy. Bueno. Que han conseguido una iluminación genial. Por lo que estoy viendo, será una película preciosa. Vamos, márchate. Aún estás a tiempo de marcharte antes de que lamentes haber venido aquí. Eres tú quien no debería haber venido. Contra nosotros no podéis hacer nada. El Umbiverso nos pertenece a nosotros. ¡No! ¡Universo! Está bien, lo repetiré, perdón. El universo nos pertenece a nosotros. Olvidad esa idea. ¿Sabes, Enrique? Quizá lo mío sea una especie de enfermedad. ¿Qué? Seré Creamy para siempre. Que no, ¿qué estás diciendo? Ya verás, cuando menos te lo esperes, te transformarás en Susana. ¿Y qué puedo hacer si eso ocurre durante el rodaje? Tendrás que fingir, como si nada. Enrique, ¿cómo puedes quedarte tan tranquilo? ¿No te importa lo que pueda pasar? No, lo que pasa es que he tenido una idea. ¿Qué idea? Luego la descubrirás. De todas formas, sería mejor que no te dejaras ver demasiado conmigo. ¿Por qué, Enrique? Puede suponer un escándalo. ¿Un escándalo? ¿Y a mí qué me importa? Además, tú eres la única persona con la que podría salir. Te lo agradezco, pero... Creamy, vamos a empezar el rodaje. Está bien, solo un momento, voy enseguida. Oye, Susana, tienes razón, no debemos preocuparnos por la gente. Enrique... ¿Qué haces?
¿Lo dices en serio? ¿Tú tampoco sabes por qué estamos aquí? No, y me gustaría saber cuándo va a acabar esto. No lo sé. Es inútil quedarnos aquí. Vamos a bajar. De acuerdo. ¡Yuri! ¡Corten! Por nosotros, vale. Bien, hagamos un primer plano de la última toma. ¡Yuri! Marta, ¿quieres llamar a Krimi, por favor? Tiene que probarse el vestido de Vadir. La llamo enseguida. Dile que es urgente. ¡Bien! ¡Enrique! Ya sabía que iba a ocurrir, por eso he pensado hacer caso a mi instinto. ¿Era esta la idea de que me hablabas? Sí, imaginé que te volvías Krimi de día, cuando resplandece el sol. Ella de día y yo de noche. ¿No sería más lógico al contrario? ¿Qué lógica hay en esta historia? Anda, ve a cambiarte. Ahora repasaremos la escena y recuerda que en la segunda frase tendrás que mirar a los focos, si no la cara no resaltará. Chicos, ¿habéis preparado la batería de focos para la escena número 16? Sí, jefe. Bien, entonces aún podemos rodar una escena más. Perfecto, las tomas siguen su orden y si conseguimos adelantar secuencias, la película nos costará menos. Lo estoy haciendo así, para dedicar más tiempo a la escena cumbre. ¡Que alguien vaya a buscar a Krimi! Sí, voy a llamarla enseguida. Oh, yo he visto que se marchaba a casa. ¿Cómo? ¿Pero tú no estabas con fiebre? Sí, pero ya se me ha pasado. Eso espero. Oye, Raquel, dime, ¿eres feliz ahora? ¿Por qué? Por curiosidad. Solo quería saber cómo se siente uno antes de casarse. Escucha, Raquel, debes sentirte feliz en un momento como este. Te lo mereces. Soy la primera en desearte felicidad. Porque yo te quiero mucho. Gracias. Será algo cansado. Tendrás que levantarte todas las mañanas antes de que te conviertas en Krimi. ¿Te acordarás? まだカメラ回ってないのか監督と主演女優の解釈の相違というやつでねシンゴなんとか言ってよ私脱げって言うのよどうしても必要なのか愚問だね事故で亜空間に放り出された綾が泉の水をくぐりその世界のコスチュームをつけることにより戦士となるんだいわば生まれ変わりを象徴する重要なシーンだそうだな木所ちゃんまあそれをじっくり見せんでどうするよしかしいくらでも方法はあるだろうよりサイズで逃げるとかオブゼルフでかわすとか足元だけ映すとか逆光でごまかすとかそうよ見せずに感じさせるのも演出でしょ黙れ映画理論なんかクソくらいだ理屈じゃないんだフィルムなんだよ俺の映画で俺が監督なんだわかったかい準備できましたよし行くぞちょっとメインスタッフ以外はセットから出ろ社長出ましょういや俺はダメです見ちゃいけません出ましょう今出ましょうすぐ出ましょうスタートThank you.
Takumi-san. ¿Eh? ¿Ima, algo has dicho? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Eres tú, Raquel? Sí. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Tenía sed y he venido a beber algo. ¿Y tú por qué estás levantado todavía? No tenía sueño, por eso he venido aquí. Me han dicho que tienes que reescribir otra vez el guión. Por una extraña razón. Krimi ha decidido no trabajar de noche. Yo he intentado convencerla, pero no ha habido nada que hacer. Por eso he tenido que modificar el guión. Pero no es fácil rehacer un guión por un motivo como este. Claro. Hay una pregunta que quiero hacerte desde hace tiempo. Dime. Generalmente, en una película de fondo épico como esta, si hay una heroína, también hay un héroe. Y tú en esta historia no has puesto a ningún hombre. Si hubiese un héroe, seguramente la heroína se habría enamorado de él. Desde luego, y hubiese resultado romántico. A mí no me gustan ese tipo de películas. ¿Y por qué no? Se ha hecho tarde y te conviene ir cuanto antes a la cama. Buenas noches. No, no es posible. ¿Cómo quieres que corte unas escenas? Tranquilo, tranquilo. El motivo es que he encontrado una cadena de cines donde proyectar la película y donde podemos asegurarnos el éxito. Y tenemos que acabar cuanto antes la película, ¿no? Lo de siempre. ¿Podrás conseguirlo? Escucha, Antonio. ¿Qué sentido tiene rodar una película a este ritmo sabiendo desde ahora que será un fracaso? No te preocupes, no será un fracaso porque tenemos dos ases en la manga. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? Capacidad y coraje. Cualquier día este hombre me volverá loco. Hola. Buenos días, chicos. ¿Queréis venir a ver unos trozos de película antes de montarla? No sé cómo, pero parece que la prensa se ha enterado de la participación de Krimi en la película. Hay que mantener alejado del plató a cualquiera que tenga un aire sospechoso. Hola, ¿qué tal? ¡Eres tú, reportero de pacotilla! ¿Cuándo piensas convertirte en alguien respetable? ¡Suéltame, me haces daño! ¿Y vosotros por qué no hacéis nada? Te tratan así porque te has portado de manera incorrecta, cariño. Es culpa tuya. Buenos días, somos los padres de Susana. Hemos pensado traer algo de comer para el equipo. Vencido, guerrera humana. Pero no conseguirás vencer a Badir. ¡Corten! ¿Todo bien? Sí, jefe. Está bien, descanso. Es cansado, ¿verdad? Raquel, Krimi, vamos, daos prisa, venid a comer. Ya sí. Vamos. Toma, aquí tienes, Raquel. Debe de ser interesante rodar una película. No sabía que Krimi trabajase en esta película. Será mejor que entregues la cámara fotográfica a Antonio. De lo contrario, podría causarte problemas. Sí, es una buena idea. Es una niña preciosa. Lo que pasa es que no es una niña, es un niño. Por cierto, Enrique, ¿quieres dar esto a Susana, por favor? Dentro están sus gatos. Me están volviendo loca desde que ella no está. Sí, claro. ¿Dónde está Susana? Ha ido a hacer un recado para Enrique. ¿Se llevan bien? Yo diría que se llevan demasiado bien. Marta, ¿crees que se pueden decir estas cosas?
Alfonso, ¿has adelgazado últimamente o son imaginaciones mías? ¿Te encuentras más delgado? ¿Hay algo que va mal, Alfonso? Si quieres, puedes sincerarte conmigo. No, no, gracias, no tengo nada que decirte. Venga, no seas tímido. Apuesto a que estás enamorado de alguien. Entonces es cierto. ¿Se puede saber quién es ella? Bueno, me voy a dar un paseo. Adiós. Vaya comportamiento. Seguro que es un amor no correspondido. No puede ser. No, no es posible. Venga, te toca a ti. Sí. Qué tonto soy. ¿Cómo he podido enamorarme de una mujer que ya está comprometida con otro? Todo es culpa tuya, Raquel. Porque hiciste que me diera cuenta de que necesitabas mi protección. Si no, a mí nunca se me hubiese pasado por la imaginación ayudarte. Y después del primer arranque inicial, todo ha sido un rodar continuo hacia abajo. Yuri. 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 Oh, venga ya, con lo que... ¡Corten! ¡Parad todo! Alfonso, te has metido en medio de la escena. Venga, ¿qué te pasa? Vamos a descansar y volvemos en cinco minutos. Perdón, lo siento. Será lo mejor. Ánimo, muchacho. Espera. Toma, es para el resfriado. Dentro de poco te sentirás mejor. Muchas gracias, Raquel. ¿Qué será lo que está haciendo Alfonso? Me parece que hace aeróbic. Tal vez solo sea una impresión, pero creo que... ¿Qué dices? Olvídalo, es demasiado absurdo. La escena de la transformación del vehículo en armadura ha resultado muy buena. Casi me atrevería a decir que perfecta. Ahí están las tomas. Y todo gracias a las novísimas cámaras que hemos empleado. Vamos muy bien. Solo faltan un par de escenas de batallas para acabar la película. Estoy harta. No puedo seguir viviendo así. Me gustaría llevar una vida normal. Sin la estrella no puedo convertirme en Creamy cuando quiera. Lo siento, pero no puedo ayudarte. ¿Por qué te disculpas? Tú no tienes nada que ver con esta historia. Ya has hecho bastante. Susana. Qué horror, Enrique. No podremos casarnos. No digas bobadas, Susana. Tenemos que encontrar una solución antes de acabar la película o no podrás volver a tu casa. Me resulta muy fatigoso rodar esta película. Porque cuando termino de trabajar como Creamy, debo seguir haciendo de Susana. ¿Lo comprendes, Nega? Claro. ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Nega! ¿Cómo estás? Deseaba que volvieseis. No esperábamos que pasase algo así. Ni yo. ¿Pero qué me está pasando? Verás, el recuerdo de Creamy aún está grabado en tu cuerpo. ¿Y cómo sigue? Un enorme cometa que se acerca al sol acumula energía y está provocando este incidente. Pero no te preocupes, nosotros lo pondremos todo en orden. Para eso hemos venido, ¿no es verdad? Sí, muchas gracias, pero... ¿Pero qué? ¿No querrás quedarte aquí para siempre? No, pero el rodaje no ha terminado todavía. ¿Entonces te gustaría seguir usando tus poderes? Pues no sé. ¿Cómo que no lo sabes? Solo quiero ser Susana. Solo hay una posibilidad. Si quieres seguir siendo Susana, tendrás que usar tus poderes mágicos. ¿Te decides o no? ¿Y por qué no te quedas con tus poderes y los usas solo en un caso de emergencia como ahora? No sé qué hacer. Veréis. Yo he tenido poderes, vuestros poderes mágicos, pero solamente yo. Los poderes de la estrella de plumas son maravillosos, lo sé. Y por eso no es justo tenerlos en secreto. Sería estupendo que los conociesen todos. Que cualquier persona de este mundo pudiese convertirse en otra más perfecta. El mundo sería más feliz.
¡Has encontrado unos nuevos poderes mágicos! Creo que sí. Mi nuevo poder mágico se llama Enrique. ¡Y ahora comprendo! No pierdas nunca ese poder. Prometido. Hola, Enrique. He tenido un sueño. ¿Qué sueño? He soñado con Posy y Nega. ¿Cómo? Pero tú debes seguir siendo Susana. Deja de soñar. No te preocupes. El sueño de Posy y Nega me ha librado de la influencia de Creamy. Menos mal. Sí, pero ¿cómo podremos terminar el rodaje? ¿Lo dices en serio? Naturalmente. Es estupendo. Claro que sí. ¿Has visto a Creamy? Debe de haber llegado ya con el barco. ¿No irás a decirme que...? ¡Ya he perdido otra vez a esa chica! ¿Qué podemos hacer? Mira, Creamy ya está aquí. ¿Cuándo ha llegado? Hola, bonito día, ¿verdad? ¿Te parece gracioso, Enrique? Jefe, venga a echar un vistazo. ¿Eh? Es increíble. ¿Qué me dice? ¿No le parece Creamy en persona? De acuerdo, todo el mundo a sus puestos. ¿Eh? ¡Un momento! Hay un primer plano de Creamy en esta escena. Todos se darán cuenta de que la hemos sustituido. ¡Estamos arruinados! ¿Qué? Yo puedo sustituir a Creamy en el primer plano. ¿Cómo? No se preocupe, seguro que podré hacerlo. No puedo creerlo. ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Estás fantástico! ¡Silencio! ¡Todos a sus puestos! ¡Se rueda! Bravo, chicos. Buen trabajo. Gracias. Pero ahora hay un problema. El colegio ya ha empezado. ¿Verdad, Susana? Sí. Por lo tanto, las últimas tomas las rodaremos el domingo. ¿Os parece bien? Haremos una fiesta cuando hayamos acabado. ¿Queréis venir? Claro. ¡Susana, no dejes huellas en la nieve! De acuerdo, lo siento. No te olvides de tomar un primer plano. Entonces todo ha sido un sueño. No es posible. He vencido yo.
De lo contrario, este mundo... ¡Corten! Ya está terminada. Muy bien, chicos. Venga, vámonos. Raquel, sé que lo que voy a decirte puede extrañarte, pero no puedo callarme por más tiempo. Perdona, Raquel, ¿podemos hablar un momento? Uh-huh. Esto... Yo... Vamos a hablar. Lo que quiero decir Raquel. Es... Perdona, vuelvo enseguida. Antes del brindis, quiero daros a todos las gracias por vuestra colaboración, sin la cual no hubiéramos acabado la película en el día de hoy. Claro que aún quedan algunos retoques, pero el rodaje se ha terminado con éxito. Y ahora tengo que daros otra noticia. Antonio y Raquel han decidido casarse con una ceremonia muy sencilla. Y por eso hemos pensado daros una sorpresa a todos y celebrar aquí su matrimonio. Raquel, ¿quieres tomar a este hombre? ¿No toca primero al novio? Oye, aquí el director soy yo y basta. Raquel, ¿quieres tomar a este hombre por tu legítimo esposo para amarle y respetarle hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. ¿Y tú, Antonio, quieres tomar a esta mujer por esposa, etcétera, etcétera? ¿Eso es todo? Sí, ¿quieres o no quieres? Bueno, pues quiero. Bien, entonces escucha. Si hicieses sufrir a Raquel... ¡Si se te ocurre hacer sufrir a Raquel, tendrás que vértelas conmigo! ¡Está claro, Antonio! ¡Me he explicado bien! ¿Por qué te sulfuras tanto? Te he entendido perfectamente. Si es así, felicidades. ¡Vivan los novios! Bueno, chicos, vamos a hacer la foto. Querido Armando, a veces pienso que en el mundo hay millones de personas que no saben de la existencia de poderes mágicos. Espero no olvidar nunca esta maravillosa experiencia, ni mis sueños fantásticos, ni tantos buenos amigos. Un día iré a verte con Enrique, con Ricardo y con Marta. De momento, me conformo con escribirte. Cuéntame qué tal te va a ti en la próxima carta. Con mucho cariño, Susana. Lo encontré. ¡Ah! Quiero ver con mis propios ojos ese famoso cometa. Ahí está la causa de todos mis males. Es el cometa que se acerca al Sol cada 76 años. Entonces quizá nunca volvamos a ver a Posse y a Nega. Y probablemente tampoco a Krimi.